que nos ponen a todos los pelos de punta. Y de hecho todavía estamos viendo si vamos a sacar las imágenes o no, porque son imágenes muy fuertes las que ha sacado el ejército de Israel. Dice, el ejército de Israel muestra las escenas nunca vistas de la masacre de Hamás. Ahí tenemos la noticia, dice, quizás varios compartían el temor con que se respondía a la convocatoria de la oficina de prensa del gobierno de Israel, y el portavoz de las Fuerzas Armadas ha participado en el proyecto de parte del material gráfico de la matanza de Hamás. Bueno, luego cuando los compañeros me lo digan, si se pueden ver las imágenes, las vemos, porque dicen que es un contenido muy grave. Don Alfredo, una matanza sin precedentes de un grupo terrorista que tiene secuestrado la franja de Gaza, y luego también cómo juegan los terroristas, ¿no?, con este juego de la opinión pública, porque verdaderamente lo que, si Israel entra en Gaza, es para liberar a ese pueblo que estaba tomado por una cuadrilla de terroristas, ¿no? Exactamente, o sea que tuve, Jesús, la posibilidad, el Estado de Israel le mostró a 200 periodistas de todo el mundo 43 minutos de imágenes terribles, no permitieron que filmáramos ni que tomáramos fotografías, pero para salirle al cruce de mucha gente que se cree, que quiere instalar que se trata de una fake news, que es inteligencia artificial y que no existen. Fue realmente, como decís vos, crímenes de guerra, invasión al territorio de Israel y un nivel de una actitud sanguinaria y feroz pocas veces vista. Solo se puede comparar con lo que ha hecho ISIS, el Estado Islámico, que degollaba a sus prisioneros y los mostraba a través de Internet, y por supuesto con los recuerdos más atroces de lo que fue el holocausto del régimen nazi, ¿no? Esta me parece que es el corazón de esta actitud, de este asalto terrorista brutal, que increíblemente el mundo o gran parte del mundo todavía no termina de entender que se trata de una banda terrorista, como bien decís, y que de ninguna manera se puede igualar a una banda terrorista con el Estado de Israel, que es el único Estado democrático de la región donde hay diputados árabes, donde hay médicos árabes, donde hay una cultura árabe que convive, y sin embargo son acusados de apartheid, de sensación. Realmente es sumamente preocupante y muy grave lo que ha ocurrido. Pues amigos, ahí tenemos declaraciones de nuestro querido Alfredo Leuco, que viene directamente de Israel. Señor Araujo, ¿qué opina usted? Pues yo pude ver, lamentablemente, esas imágenes son durísimas, ¿eh? Son durísimas, y puedo asegurar además que yo, como perito informático forense, ahí eso no es ni inteligencia artificial ni ningún fake. Realmente se ve cómo los propios terroristas están filmando esa avanzada, esa penetración en las aldeas, ese uso de esos subfusiles, y bueno, es realmente crudo. Ojalá no lo pongan, porque realmente me hará rememorar ese momento que me dejó muy impactado, sinceramente. Sí, las acabo de ver y no la vamos a poner, porque yo creo que no son necesarias, que la gente se lo imagine. Era una matanza a sangre fría directamente. Señora Ruiz. Yo no he visto las imágenes, pero es un grupo terrorista causando terror a familias y civiles, sobre todo, que han perdido la vida, otros están secuestrados, y evidentemente pues es una acción condenable. Y bueno, ahora estamos ante un conflicto bélico en el que igual los civiles son los que pagan el pato, tanto en un sitio como en otro.